Hola, ¿qué tal mi gente? Ya que le dieron play al video, continúen viéndolo para que así vean el esfuerzo que hace este personaje para poder rescatar a su novia. Muchas gracias. ¿Qué chica tico? Dime a ver, chica tico. ¿Cómo estás? Todo bien por ahora. Bien, ¿para qué? Loco, yo vine aquí a donde estoy porque necesito un par de pistolas. ¿Tú no tienes por ahí de venta? Pero tú sabes que eso está cuarta por ahí. Tú sabes que yo me reo y no invento. Llega de una vez. De una vez. Sí, que me gusta meter mano, mi loco. Yo necesito cuatro pistolas, mi loco. Solamente eso, mi loco. Solamente cuatro porque todavía no tengo el suficiente dinero para, ¿tú me entiendes? Para yo ser alerta heavy. Pero... No, para mi uso. ¿Para tu uso? Claro, yo voy a buscar un par de menorcitos ahí para ponerle en manos de ellos. Acuérdate que eso, tú sabes que eso es una vuelta, que es terrorísimo, bueno, policía, entonces, tú sabes que eso está, no está, tú sabes, eso sí, para sí, llegar. Eso es ilegal, yo sé toda esa vuelta, mira. Bota todo mi chiquete, entonces, chiquetico, déjame bregar eso. Para todo, dale para allá, te van a parar aquí. Pues, entonces, vengo un par de minutos. No le pares. Fuera menorcito, que ese tipo nosotros le vamos a sacar pilísima de cuarto. Con esas cuatro pistolas vamos a romper durísimo. A ti mismo te voy a bregar una, te voy a enseñar a tirar y toda la vaina, porque tú cualquier vaina tú briegues de una vez. Te llega, tranquilo, menor. Loco, vamos a darle para adentro, que la rana me está esperando. Dale para allá. Hey, claro que dale para acá, tú estás como agachado, ahora. Espérate, mi loco, sí. Tú sabes, yo no confío en nadie, mi loco, tú sabes cómo es. Hey, yo vi como... No, tranquilo, no hay problema. Por ahí. ¿Estás seguro? Moto? No, una gente que pasó ahí. No, pues mira, hay que tener cuidado, tú sabes cómo ya, es. Ya, no, mira, ve. No te preocupes, mi loco, ¿la podemos probar aquí mismo? Claro que sí. Bien, pero apunta para allá, mi loco. No apunte con de mí. No, ¿qué pasa? Hey, que lo que es mi gente, la rana de este lado. Ese es mi personaje en la serie El secuestro de mi novia. Sigan viendo el video para que vean cómo se desempeña este papel. Ok, mira, eso está lleno de mercancía ahí. Tú saca las cuatro que tú necesitas. Ya. Yeah. La puedes probar, pero apuntando para allá. Solamente cuatro. Tranquilo. No, tranquilo, ¿qué pasa? Conmigo no hay problema, tú lo tienes sin tiro. Claro, tú sabes, como es que no somos paraguayos, chiquete. Ya, pero esta vaina sí pesa, mira, pero si fuera mejor si tú me consiguieras un bulto por ahí. Yo te brego eso ahora mismo. Ya. Pero entonces, ¿y el efectivo, chiquete? Yo te estoy dando eso está, sin mercancía. Pero este paso no ha venido a buscarte, ¿qué es lo que pasa, Jefe. Claro que. Hay un muchacho ahí que quiere hablar algo contigo, pero yo nunca lo había visto. Dale para acá, dale para acá. Date quieto, la rana y yo no conocemos a chiquito. ¿Qué es lo que, hermanito? Tranquilo. Déjame eso allá adelante, mantente activo allá. Ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No, para enseñarte la mercancía. ¿A quién es que la vamos a entregar la mercancía? No, largar, todo eso me quedó mal con una vuelta ahí. Le secuestré a la novia. No, pues usted que sabe si le damos por abajo. Vamos a ir a encontrarnos con él ahorita. ¿Él le entregó el dinero? No, ese tigre está rabioso. Yo voy a ir, vamos allá del Yankee ahorita, hacemos negocio. Mm. Para después ir andar del Yankee y coger para allá para andar para darle plomo. Usted habla con él, hacemos lo que usted diga. Mantente activo ahí con el moreno, que yo te caigo allá ahora para que no vaya. Tú me avisa cualquier cosa. Ya. Hey, hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están todos y todas? Ya que comenzaron a ver el video, síganlo viendo hasta el final para que así le puedan encontrar el gran significado que le estamos dejando. Y era el contenido que nosotros estamos realizando. Mi gente, muchas gracias por su atención. Dale, loco, pero esta vaina pesa mucho. Ay, que eso es puro acero, mi loco. No, está duro. Mira lo que yo voy a hacer contigo, chiquete. Tú vas a ser el primer tipo y yo voy a confiar en él. Tú te vas a llevar ese bulto. Tienes como tres cargadores de repuesto. ¿Tres cargadores? Sí, tú lo echas en ese bulto. Por eso te encontraste uno sin cargador. Sí, porque esta no tiene cargador. Los cargadores están ahí. Cuidado, no tengo mucho problema. No, tranquilo. Tengo dos perros a cuarta ahí también.
Pero oye, tú me vas a dejar probar uno, ¿oye? Claro que sí, chiquete. Tranquilo, ¿qué pasa, patrón? ¿Usted me tiene miedo a mí? No, ¿eh? Tú sabes cómo que no se puede confiar nadie, chiquete. No se puede confiar nadie, pero a mí te puede confiar. Ya. Está dura la pistola, mi loco. Eso está de fábrica. Entonces, ¿cuánto tengo que dar? Dame en que sea 200 mil pesos. 50 cada uno. ¿200 mil pesos? Sí. No, mira, que tú sabes que las pistolas ilegales no están a 50 mil pesos ni aquí ni en ningún lado. Pero ¿cómo tú me decías eso, mi loco? Si hace 2 meses yo vendí 10 a 50 mil. ¿A 50 mil? Claro. No, patrón, pero que usted sabe muy bien que las pistolas ilegales no están a 50 mil pesos. Si usted quiere, se la va a comprar 15 mil pesos cada uno. No, date 25 cada uno. ¿25? Si sí, no, papá, porque cada una. Son 6, ando con pesos. Poco dinero ahora. Tú andas con poco dinero, y entonces, claro. ¿Cómo tú te atreves a hacer negocio así? No, tranquilo, ¿eh? No pasa. ¿Eh? ¿Usted no confía en mí? La mirada tuya me dice otra cosa, pero vamos a confiar en ti, vamos a confiar en tu palabra. ¿20 mil entonces? A todo, no le pares. ¿Todo ready ahí? Está todo ready. Bueno, vamos a darle. Está todo, mi manito, te me cuida. No, sabes que eres un padre de uno. Palo, porque eres como que uno es pariguayo. Sabes que todos estos años tengo este negocio para dejarse la rica 15 mil pesos. ¿Qué es lo que se cree? Bacano. Oye, es lo mío. Mande, señor, ¿en qué podemos servirle aquí en la hacienda? Patrón, tengo un problemita muy increíble. Me secuestraron una mujer mía y quiero una ayuda de usted. Pues dele para acá, aquí están mis hombres. Voy a llamar a la puerta enseguida para que le dé la orden de que entre acá, por favor. El dinero no se preocupe, que dinero hay. Yo te voy a frenar ya con un par de dólares para que tú veas solamente para lo que yo doy. Oiga, compadre, ahí mandé uno de mis hombres para que lo reciban en la puerta. Vaya usted, por favor, reciba a ese hombre allá. No hay problema, en un par de minutos yo te freno allá. Correcto, hágalo pero pronto ya, ¿eh? Vamos a llevarle unos cuantos saluditos a par de nuestros suscriptores, yeah. Los cuales nos han apoyado masivamente. Que, entonces en otra ocasión vamos a empezar con Junior Flow. Junior Flow nos dejó un comentario ahí, que le demos un saludito. Junior Flow de los, siempre ve nuestro video. Yeah. Yeah. El Cola García, o sea, tipo duro también, Ceci Caliente. Desde Miami, dice, me encanta su reflexión. Muchas gracias por el apoyo desde Miami, le tenemos pendiente. Otro saludito es para Jolín Noel. Christopher Flores también, ese tipo de lo duro, él ve los videos y toda la banda, tú me entiendes, y apoya a uno siempre. A Jonathan Rigal también. Ese tigre de allá de... Creo que del cercado. Del cercado,
Tiene que ser cercado. Él siempre está activo en los videos con nosotros. Mete, mete mano también, él graba. Mi gente, le va a dejar el link de Jonathan Hill aquí abajo. Ya. Otro saludito para Cabo Ramírez. Y Damián CH, de lo duro él también. Un saludito más para Isidro Bautista. Eury Cartier también, ese tigre de lo duro también. Y Antonio 02. Exactamente, Antonio 02 dice, Dios le bendiga a toda su familia. Muchas gracias Antonio, muchas gracias. Se te un saludito muy especial para Guillermo Reynoso. Ese es de los nosotros full, que mete mano también en Cotuí. Mete mano duro. Edward Sabino. Eduardo Sabino también es lo duro. Exactamente, ese no apoya siempre. Sofía Florentino. Una niña parece que no apoyó bien. El más duro, el que siempre está activo ahí.